Hola gente, aquí os traigo la ruta al Este Viejo, a ver si os gusta. Puse rumbo hacia Lucerna. Lucerna, a mi parecer, es una de las ciudades más bonitas de Suiza y sin duda merece mucho la pena visitarla. Suiza está plagada de lagos, por lo que elijáis la ruta que elijáis, no os vais a equivocar. En este vídeo se va a ver perfectamente los cambios radicales que pega el tiempo. Para los que me pedís consejos sobre la equipación, yo no soy ningún experto, pero yo lo suelo llevar todo, tanto abrigo como chubasquero. Cada vez que la ruta se elevaba un poco, las vistas parecían postales. En Suiza te puedes encontrar animales de todo tipo que la gente tiene en sus casas. La zona donde se encuentra el camping es preciosa, a orillas del Valensee, pero aquí viene uno de los puntos flojos de la ruta. El camping dejaba mucho que desear en cuanto a higiene se refiere, y la gente que lleva el camping era de todo menos hospitalaria, por lo que os desaconsejo totalmente este camping. No diré el nombre, pero el camping se encuentra a orillas del Valensee. De camino al Estelvio pasé por dos puertos que la verdad no tienen nada que envidiarle, más bien al contrario, tanto por la calidad de la carretera como por la poca saturación de estas. Volviendo al tema camping, siempre aconsejo en la medida de lo posible no pernoctar en Suiza, puesto que los precios se disparan excesivamente y la calidad no acompaña al precio. Mi consejo es que si vais a visitar esta zona de los Alpes, intentéis en lo posible pasar noche en Italia, tanto si es en camping como en hotel. Viendo el día tan bueno que hacía, no tenía ni idea de la que me esperaba más adelante. A medida que me acercaba al Estelvio, el tráfico iba en aumento. Subí el Estelvio por la cara suiza, sin duda la peor de todas, desde un pueblo que se llama Santa María. Aunque verdaderamente esta no se considera la subida al Estelvio, es la subida a un puerto suizo llamado Umbrai, pero está a poco más de 2 kilómetros del Estelvio. Ahora que es el paso, mi consejo sería subirlo por Masso di Fuori, que son las típicas curvas que salen en todas las fotos, y bajarlo dirección Bormio, por lo que no es necesario ni siquiera entrar a Suiza. Menos mal que la caída de la mujer solo fue un pequeño susto. Arriba del Estelvio era prácticamente una concentración de motos. Se veían matrículas de todos lados. Incluso me encontré con una pareja de españoles muy simpáticos. Y sin duda lo que a mi parecer merece más la pena del Estelvio son las increíbles vistas. Yo la bajada la realicé en dirección Masso di Fuori, es decir, las típicas curvas, entrando en Italia y dando un pequeño rodeo para volver a entrar en Suiza, parando para comer y descansar en la bella Italia. Y viéndolo con perspectiva, tendría que haber hecho como dije anteriormente, coger el camping en Italia. Las curvas en la bajada del Estelvio no las disfruté especialmente, la verdad. Eran demasiado cerradas y había demasiado tráfico. Una vez abajo, la carretera volvía a ser muy buena. Los pueblos alpinos de Italia también merece mucho la pena visitarlos, ya que aunque siguen siendo pueblos alpinos, tienen ese toque italiano y bajo mi opinión y experiencia es gente muy hospitalaria. Merece la pena en la medida de lo posible hablar con alguno de ellos. Como podéis ver, las gotas en la cámara son la crónica de una lluvia anunciada. Pero en ese momento yo solo pensaba que iban a ser cuatro gotas. Este fue uno de los pequeños amigos que me encontré a lo largo de la ruta, pero le tuve que parecer muy feo porque se escondió rápidamente. El rodeo que hice me llevó a estar prácticamente de nuevo arriba del Estelvio, por lo que esta vez lo bajé en dirección Bormio. Me dirigía hacia el lago de Livigno. Esta cara del Estelvio, bajo mi opinión, es la que está en mejor estado. Y cuando estaba prácticamente arriba del paso de Foscarno, me cayó la del pulpo. Menos mal que llevaba el chubasquero como hago siempre. Tengo que decir que el modo lluvia de la moto funcionó perfectamente. Y los neumáticos Anaque 3 que llevo montado también. Aunque debo decir que iba a ritmo hipertortuga, por lo que el test tampoco fue muy riguroso. Para cruzar del lago de Livigno hacia Davos hay que pasar por un túnel. El túnel es de pago y me costó soltar 14 pavazos, un precio que considero muy excesivo por el simple hecho de pasar por un túnel. El tercer día me dirigí a uno de los 5 países que hacen frontera con Suiza. Sí, habéis escuchado bien, son 5, no 4 como la mayoría nos pensábamos. De vuelta en Suiza visité el pequeño pueblo de Rapperswil, un pueblo precioso a orillas del lago de Zurich.
merece la pena parar y pasear por sus calles. Es el típico pueblo que parece que lo han sacado de un cuento. Yo tengo como una especie de norma personal cuando voy en plan de turista, y es que si no tengo ni idea de dónde estoy y veo a un chino, y por chino me refiero a oriental con cámara de foto, es porque el sitio tiene que molar bastante, y rara vez me ha fallado esta norma. Y en este pueblo, como no, habían unos cuantos chinos. De nuevo en la carretera cogí dirección hacia Lucerna, y prácticamente llegando me volvió a sorprender una tormenta, por lo que me volví a pegar un buen baño. Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo y que por lo menos les sea útil a alguno de vosotros. Un saludo gente y hasta el próximo vídeo.